Muy buenos días para todos. Qué bendición de Dios iniciar la mañana precisamente reconociendo ese amor, esa presencia de Dios en nuestra vida, que siempre está presente y nos anima para que cada jornada sea realizada de la mejor manera. Para este saludo y en este domingo tan especial, me encuentro con un hermano obispo del Ecuador. ¿Su nombre, monseñor? Mi nombre es Giovanni Paz, soy el obispo de la diócesis de Latacunga. Y un gusto estar con ustedes en esta mañana. Bueno, monseñor, estamos celebrando el tercer domingo del tiempo ordinario. Pero el Santo Padre ha pedido a la Iglesia Universal que este domingo sea tenido en cuenta de manera especial para meditar en torno a la palabra de Dios. Es que conocer la palabra de Dios es conocer a Jesucristo. Hay un santo, me parece que es San Jerónimo, que dice que desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y el Santo Padre nos invita para que hagamos del domingo y de este domingo un día especial en torno a la palabra de Dios. Sí, mi invitación a animarnos a participar de esta jornada especial, el día de la palabra de Dios en todas nuestras comunidades cristianas. El centro de la vida cristiana es la palabra de Dios. La luz de la palabra de Dios para nuestras vidas es muy necesaria. La palabra de Dios es la semilla que debe ser sembrada en cada corazón nuestro. Y por eso les invitamos a vivir con profunda fe, con verdadero sentido eclesial, porque la palabra en este domingo nos va a ayudar a sentirnos iglesia. En el mundo entero celebraremos el Domingo Mundial de la Palabra de Dios, o sea, el centro de la vida cristiana es la palabra. No puede existir una comunidad cristiana que no tenga como centro la palabra. La palabra nos congrega, la palabra de Dios tiene que ser anunciada, proclamada, celebrada y vivida. Por eso, vivamos esta jornada de la palabra de Dios como el Santo Padre, el Papa Francisco, nos está invitando a vivir. Bueno, y qué bueno tener presente que también nosotros somos llamados a anunciar la palabra. Justamente el Evangelio de este domingo nos habla, dentro de otras cosas, en el llamado que hizo a los primeros cuatro apóstoles, que eran pescadores, y los llamó para que fuesen pescadores de hombres. Y esta también es nuestra tarea, la familia que tiene la tarea como comunidad llamada, convocada para anunciar la palabra de Dios. Sí, el hecho de ser bautizados ya somos profetas para anunciar la palabra. Y la palabra de Dios se anuncia no solamente con nuestra palabra, sino también con nuestra vida. Por eso que es importante unir la palabra y la vida. La mejor manera de anunciar la palabra de Dios es con nuestras obras. La fe sin obras está muerta. Por eso nuestra fuente es la palabra de Dios, que debe ser anunciada, proclamada y cumplir con la misión ser pescadores de hombres. La humanidad entera necesita de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el centro de nuestra vida cristiana. Monseñor, muchísimas gracias. Y lo invito para que ahora al final impartamos la bendición, colocando por supuesto nuestra vida bajo la protección de la Santísima Virgen María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un domingo en torno a la palabra de Dios.